familia bonita, bienvenidos a Variedades Ofelia. Hoy les traigo estas hermosas guirnaldas en honor a San Juditas Tadeo. Y bueno, manos a la obra. Y bueno, familia bonita, yo estaré haciendo unas hermosas guirnaldas, ya que yo soy fanática de San Juditas Tadeo y cada año le festejamos. ¿Por qué le festejo? Porque he recibido muchos milagros de él. Él ha intercedido mucho por nosotros, chicos y chicas. Y bueno, ahora sí, manos a la obra. Y obviamente que tú le puedes cambiar la temática, ¿sale? Bueno, empezamos de esta manera. Aquí ya tengo papel crepé, vean. Y le doblamos tres veces. Una, dos, tres. ¿Vean? Para ahora sellar muy bien esta parte. Miren, le estaré dejando pestañita. Así está bien de pestañita. Lo aseguramos de esta manera. Sellamos súper bien. Ahora sí, empezamos a coser de arriba para abajo. Miren, de arriba para abajo. Y no se preocupen que esto no se va a notar, ¿eh? Y así de fácil vamos a tener nuestras guirnaldas. Como les venía diciendo, tú lo puedes hacer el color de tu preferencia, ¿sale? También lo puedes hacer en color de las flores en cempasúchil, anaranjadita pues. Y así haremos con todo. Y ven, aquí ya lo tenemos. Igual le dejé pestañita y lo sellé de esta parte. Miren. Y ahora le damos forma. Miren. Dándole vuelta. Si ves que no se te formó bien, vuélvele a dar vuelta al revés. Ya está agarrando forma, vean. Y eso que apenas vamos empezando. Y así haremos hasta terminar. Y vean, así ya vamos. Ya casi terminamos. Y así haremos hasta terminar. Van a ver el resultado final, va a quedar súper nice. Se los garantizo. No sale caro, ¿eh? Está económica esta manualidad. Le damos forma, lo acomodamos. ¿Bien? Vean, ya casi terminamos.
acomodamos súper bien para que esté bombonchito. Listo, miren. Tenemos nuestra guirnalda. Le cortamos el hilito para empatarlo. Y bueno, para hacerla más larga, la empatamos con la otra, vean. Y vean, así nos quedó. Chéquense nada más. Y así de fácil tenemos nuestras guirnaldas de papel crepé. Vean, vean qué esponjadito está. Miren. Y bueno, familia bonita, así fue como nos quedó nuestras guirnaldas con papel crepé. Y en otro video les mostraré cómo va a quedar el altar de mis Juditas Tadeo. Y bueno, si no es mucho pedir, compártanlo con sus familiares y amigos, para que nuestras manualidades les llegue a más personitas. Y bueno, nos vemos en la próxima, ¿sale? 10 de 10. Bye, bye. Y felices fiestas.